Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. En esta nueva edición de las entrevistas a un bloguero de ITSMF tenemos hoy con nosotros a Marlon Molina, que es director de publicaciones de ITSMF España y el Certification Officer de ITSMF Internacional. Marlon Molina además es CEO de Tecnofor, que es una compañía que todos conocemos nosotros porque se dedica fundamentalmente a la formación de profesionales de tecnologías de la información. Marlon escribe el blog Marlon Molina, el ser humano que usa la tecnología, y bueno, está aquí para contarnos cómo ve esto de los blogs, de tecnologías, de formación, en fin, un montón de cosas. Hola Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar y participar en este programa, así que muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar. Bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Cómo te surge la idea de generar un blog? Marlon, cuéntanos. Bueno, ya estoy en el cuarto año de que estoy escribiendo el blog. Originalmente parte desde el punto de, como sabes, somos educadores y entonces normalmente participas en distintas entrevistas, preguntas que te hacen los estudiantes, donde algunas veces tenía ese sentimiento de que necesitaba expresarme mejor o explicar mejor algún tipo de concepto. Y entonces, de hecho, los primeros posts que puse en el blog eran muy técnicos, unos bastante largos también, pesados, y explicando conceptos técnicos en particular. Luego, pues posteriormente ya voy escribiendo de muchas otras cosas y como puedes ver, seguramente el blog también lo mantengo actualizado, intento que al menos una vez a la semana pues poner alguna cosa. Oye, ¿cuál es el proceso? ¿En qué te inspiras para lo que lees, los problemas que tienes? ¿Qué hay ahí Sí, alrededor de esas bueno, entradas? claro, pues básicamente en muchísimas cosas. Como te decía, pues cada semana pues pongo alguna cosa. La mayoría de las semanas pongo unas tres, por lo menos, post. Realmente yo tengo una posición muy privilegiada porque al ser profesor pues participo con Claro. muchas organizaciones, muchas empresas, distintos estudiantes te presentan problemas, situaciones por las que están pasando en un momento determinado. Luego en los distintos foros en los que participo pues tengo las mismas situaciones. Y luego pues lo cotidiano, ¿no? En el momento en que puedes ver algo y crees que puedes compartir una idea, pues de ahí nace esa idea y la pongo en el blog. Fenomenal. Vamos a ir con temas de formación, Marlon, que nos interesa, yo creo que intentar sacar ahí tus opiniones que nos van a interesar mucho al hipotético auditorio de tecnologías. Vamos a ver, respecto de la formación, los profesionales de tecnologías de la información, ¿estamos bien donde debíamos de estar o todavía nos falta mucho camino? ¿Estamos bien formados? ¿Nos falta mucho? ¿Qué nos pasa en general? Bueno, evidentemente somos tecnología y la tecnología cambia todos los días. Así que yo te diría que sabemos muchísimo y te diría también que nos falta muchísimo por aprender. Eso es inevitable. Así que esto es un camino continuo. Creo que aquel que se puso a estudiar de tecnología, luego se enteró de que realmente no iba a parar. ¿Sabes? Daba igual, fue que fuera a la universidad, sacó la licenciatura y le toca y lo que le toca. O sea, tenemos que aprender todos los días. Entonces, respecto de lo que preguntas en el campo, en el momento en el que estamos, pues yo te diría que tenemos mucho camino recorrido. Creo que en la tecnología se han hecho cosas muy buenas y ya que preguntabas por la formación, por ejemplo, a mí me gustan mucho las certificaciones porque ayudan a medirnos principalmente. Puede ser que las haya mejores y que tengamos muchísimas ideas de lo mejor que se podría hacer con la certificación, pero te ayuda a poner los milestones, ¿no? Los hitos y saber que vas. Que estás avanzando y poder certificar un conocimiento. Y creo que mundialmente el hecho de las certificaciones han ayudado mucho a la profesión de TI a poder demostrar y a poder ayudar a los profesionales a ir en una carrera y en un plan de carrera. Oye, ¿y las empresas se preocupan de la formación de sus profesionales de tecnologías o no demasiado? Pues yo te diría que las podría poner en tres grupos. Hay unas en las que nada, ¿sí? Y de hecho tienen la frase que dice que solo contratan personal que esté ya bien formado.
Me parece una buena política, pero eso también implicaría que tendrías que despedirlos todos los años, ¿no? Y contratar nuevas personas. Luego, pues hay otras empresas en que sí tienen alguna preocupación, si bien es una pena que no dediquen un presupuesto y un tiempo a desarrollar ese personal. Y luego, si hay un buen grupo, y para suerte creo que de todos y de la economía además, de compañías que sí hacen una inversión importante, y al hacer esa inversión importante también se nota la diferencia de una empresa que es capaz de ir mucho más rápido que todas las demás, y de tener una mejor presencia en cualquier punto, porque realmente ayudan a desarrollar ese capital humano. Ahora que has dicho esto, al hilo de lo que estás diciendo, me he acordado de, había dos personas discutiendo en una empresa que decían, oye, tenemos que formar a nuestros empleados de tecnologías de la información, y decía, no, que si los formamos se van. Dice, hombre, casi mejor que se queden sin saber, ¿no? O sea, que es un... Claro. Esa es la frase, la dijo Martin Vine cuando habían empezado con las certificaciones en CompTIA, es una organización de certificación, y efectivamente, o sea, es más peligroso que se quede el personal sin formar. Evidentemente nadie te lo va a robar, pero a ti tampoco te servirá mucho. Es que hay algunas cosas que no... Oye, cuéntanos... En la última conferencia que dio Tecnofor, en el último seminario que hicisteis, hablabas de la gestión del talento. Y comentasteis un marco que se llama, o le llamáis, Sofía. Cuéntanos un poco qué hay alrededor de esto de Sofía, para qué sirve, qué es. Muy bien. Pues sí, en ese congreso, que le llamamos el congreso del talento TI, en ese congreso reunimos a directivos de recursos humanos y a directivos de tecnología. Y básicamente, si podemos verlo, Manuel, dentro de una organización, tanto recursos humanos como tecnologías son organizaciones de servicio a la empresa. Entonces, ¿Cuál es el punto aquí? Además, deberían complementarse. Si pensamos nada más en el departamento de tecnología, pues pensemos que estas organizaciones necesitan desarrollar el talento que tienen ahí, pero nosotros los tecnólogos no sabemos de temas de recursos humanos, de hacer planes de carrera, de motivación del personal, sabemos mucho de tecnología. Sí. Por el otro lado, en recursos humanos, cada vez que se solicita algo de tecnología, pues es como si le habláramos efectivamente en otro idioma, porque efectivamente lo hacemos. Cuando le pedimos un programador, y no te digo si le pides un gestor de un proceso, ¿no? Si le pides un gestor de versiones y entregas, imagínate lo que puede pensar el de recursos humanos. Entonces, ¿qué hace Sofía? Sofía es una herramienta, es un marco, una herramienta que le ayuda a ambos a complementarse. Por un lado, ayuda a recursos humanos a conocer cuáles son las distintas posiciones y roles que pueden tener los profesionales de tecnología en los departamentos de TI, y al DTI también le ayuda a tener una idea de cómo organizar la empresa. Piensa, por ejemplo, en departamentos de tecnología que tienen más de 100 personas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué debería hacer cada persona? Pues Sofía te da muchas ideas de cómo hacerlo. Entonces, distintos escenarios. Piensa, por ejemplo, recursos humanos que necesita reclutar un programador. Sofía tiene ya las descripciones que tendría que poner en el anuncio, con lo cual le facilita mucho el trabajo. Luego, por ejemplo, pensemos que este programador además tiene que desarrollarse y tenemos planes ya sea para el cloud computing o de cambiar de plataforma, o que le vamos a poner como gestor dentro de un proyecto, etcétera. Entonces, Sofía además te dice con descripciones de cómo este rol se podría complementar con otros roles y procesos, con lo cual, pues organizar el departamento de tecnología ayuda muchísimo y ayuda a que recursos humanos además gestione el talento dentro de tecnología, que la verdad no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que tenemos bastante, ¿sabes? Poco cuidado, vamos a decir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, siguiendo con el tema de la formación, pero enlazado con una idea, bueno, una serie de ideas que hablaba Genís Roca en TED Galicia, que decía que se están produciendo una convergencia de Internet, que Internet lo cambia todo, y está produciéndose la convergencia de que Internet está cambiando la forma de producción que tiene la economía, Internet lo cambia esa forma de producción, y además Internet está cambiando mucho la forma de transmisión de conocimiento, la forma que tenemos de aprender. En esas dos cosas, los profesionales de tecnología, siendo necesarios en ese proceso productivo transformacional que se está dando alrededor de Internet, y además con ese nivel
ser capaces de aprender alrededor de Internet o utilizando las tecnologías de Internet, ¿cómo ves tú a los profesionales de tecnologías en 5 años con esas dos vertientes? Cambio, transformación de las empresas y a su vez ser capaces de cada vez tener que aprender más. Haz de gurú, ¿cómo nos ves dentro de 5 años? Muy bien. Bueno, la pregunta es enorme, Manuel. Vamos a ver si te puedo Bueno, seguir el hilo. esto no es fácil. Lo primero, sí. Lo primero estoy de acuerdo. O sea, Internet realmente nos está cambiando. Desde el año 2000 nos ha enseñado muchísimas cosas. Además, ha redefinido muchas cosas. Pues, ¿sabes? Antes del año 2000 decíamos aplicación en línea y no era realmente a lo que hoy le llamaríamos Eso una es. aplicación en línea. Con lo cual, está revolucionando los conceptos, las formas en que vemos las cosas, está revolucionando efectivamente la organización. Y de hecho, mucho de eso es lo que escribo en el blog, de cómo la tecnología afecta nuestras vidas y nos va desarrollando además cotidianamente. Luego, la parte esta que dices, vamos a echar un vistazo a los próximos 5 años. Una de las cosas que tiene buena la tecnología es que nos ayuda a proyectarnos. Realmente, por ejemplo, la tecnología que va a salir este año es una tecnología que se viene desarrollando ya desde hace 5 años. Realmente pocas sorpresas nos da la tecnología de un día para el otro. Con eso lo que quiero decir es, por ejemplo, muchas proyecciones que hay, por ejemplo, se dice que el 70% de la computación del mundo va a estar en la nube en el año 2020. Entonces, bueno, le podemos fallar, puede ser que sea un 60%, como podría ser que sea un 80%, pero eso sí definitivamente implica, además, que los profesionales de la tecnología van a tener que estar preparados para eso. Eso significa que un programador no va a programar el tipo de herramientas que está desarrollando hoy, que son tanto herramientas que se ejecutan en un escritorio como herramientas que se ejecutan simplemente con HTML o XML, sino que además va a necesitar desarrollar entendiendo que el entorno de ejecución es cloud. Lo mismo va a tener, por ejemplo, un gestor, piensa un gestor ya sea de cambios o un gestor de la capacidad o de incidencias, está utilizando herramientas que normalmente él mismo ha instalado o que ha visto en la instalación y ha visto en el desarrollo y la implantación, y esta vez van a ser servicios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer una transformación. Tal vez la preocupación que sí tendría Manuel es el hecho de que las universidades no las veo preparándose para ese cambio. Piensa que, por ejemplo, hoy estamos en el 2012, una estudiante que está empezando apenas a estudiar y que le va a tomar, imagínate que 4 años más estudiando en el 2016, 2017, no va a salir preparado para el cambio al que nos vamos a tener que enfrentar. Y realmente para él va a ser un shock, va a tener que luego salir y formarse muy de golpe, ¿no? Con mucha muchísima fuerza. Lo bueno es que las tecnologías ya son parte nuestra. Entonces, al ser parte nuestra, ¿sabes? Es muy natural para nosotros ya utilizar los móviles, es muy natural para nosotros usar las tabletas y evidentemente para ellos también será bastante natural el adaptarse. Sí, pero vamos a ver, dices una cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo. En el 2020 el 70% o el 60% de la computación que hagamos será computación en la nube. Hablas de la calidad de las personas que tienen que manejar toda esa ingente capacidad de computación, porque además ese el 70% de la computación del 2020, que no tiene nada que ver con el 70% de la computación de ahora. Es decir, en el Exacto, 2020 también. probablemente la capacidad de computación esté excedida 2, 3 o un montón de veces. Pero me preocupa otra cosa. Nelly Efectivamente. Kroes, de la Comisión Europea, hace un mes escaso, hablándole en una conferencia a los italianos, les decía que Europa va a necesitar como 750 mil especialistas de aquí al 2020 en tecnologías de la información. Y en España, más o menos, estoy hablando de memoria, pero estábamos hablando de que en ese plazo de tiempo estaríamos necesitando 200 mil especialistas en tecnologías de la información. Vamos a tener esa gente ahí. Estamos preparados. Hablabas de las universidades, las escuelas de negocio. ¿Se está produciendo ese movimiento, entre comillas, telúrico para tener esas personas preparadas? Pues ahí yo te diría dos cosas. La primera creo que se ha quedado corta con ese número y por Ínfima. mucho. Sí, por mucho. Pero
Luego también, la segunda que te diría es, está en la definición del tema de tecnología. Mira el tipo de usuario que tenemos hoy, es un usuario intensivo de la tecnología. Entonces, no solamente son las personas que vayan estudiando tecnología, sino que en la segunda parte de tu pregunta, respecto, por ejemplo, de las escuelas de negocios y de Claro. cualquier otro, imagínate el marketing, por ejemplo, el componente tecnológico tiene Es que muy ser grande. aún mayor. Claro. Muchísimo más grande. O sea, había una, en una de las conferencias de ITSMF, además en Cataluña, que presenté una diapositiva con un estudio que hicimos, un estudio muy rápido, muy simple, revisando los MBAs de Harvard, de Yale, de Stanford y además el de Instituto de Empresa, por ejemplo, aquí en España, podíamos ver que no había ni un 4% en el MBA de tecnología. ¿Sí? Ni un 4%. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que los que están dirigiendo las organizaciones van a saber muy poco de tecnología. Y en ese sentido, esas personas deberían tener un componente, en mi opinión, de un 20, un 25% de tecnología. Quizá pensemos que en la misma proporción del conocimiento que tienen que tener, por ejemplo, de gestión financiera o del proporción que tienen que tener de marketing. Porque la tecnología está metida en todos los procesos que hace. Nadie puede decir que va a hacer un proyecto y que ese proyecto no va a utilizar tecnología. De hecho, cuando se contrata a una persona nueva, de inmediato se le da un ordenador, no simplemente se le da, sabes, un cuaderno y un boli, ¿no? Entonces, yo creo que adicionalmente viene esa definición, o sea, no son solamente tecnólogos en sí, sino que además la tecnología tiene que meterse en las otras carreras y Sí. ser un componente importante de esas carreras. Claro, tocas un problema que estamos tocando, sabes, en grupos de ITSMF, que es la aproximación que tienen que hacer los CEOs, y ahora hablaremos de tu caso, sobre la capacidad que tienen de tener un criterio propio a la hora de tomar decisiones alrededor de la tecnología. Hasta ahora esas decisiones están, bueno, el CEO las toma porque se fía del CEO. Lo que pasa es que las compañías, las empresas, actualmente tenían la tecnología como algo operacional, y sin embargo ahora mismo las tecnologías están empezando a ser transformacionales. Es decir, y ya no es algo que me ayuda a que mi empresa siga manteniendo determinado rendimiento, sino que me ayuda, la necesito para transformar a mi empresa, para que mi empresa entre en el siglo XXI. Claro, las decisiones alrededor de ahí no las puedo dejar al CEO, y mucho menos, como dice Mark Toomey, que ha preguntado a los CEOs en Australia, y dice, bueno, pues esto lo outsourceo. No, no puedes outsourcear ese nivel de decisión. Tienes que tener criterio propio porque te estás jugando tu compañía, te estás jugando el valor que ofrece. ¿Cómo ves tú esa aproximación del CEO que tiene el conocimiento suficiente de tecnología para poder aplicar criterio propio en las decisiones? Pues yo creo que tiene que aprender de tecnología, tiene No que quiere, aprender Manu. además a trabajar. No quieren, ¿Perdón? no quieren, no quieren aprender, ¿eh? Bueno, le O no tienen sabemos miedo enseñarles. y yo creo que le tienen miedo y te diría que es culpa de los tecnólogos, porque los tecnólogos cada vez que fuimos a pedir presupuesto y vimos que lo teníamos difícil, empezamos a hablar en términos de TCP/IP y de núcleos Sí, de sí, sí. procesador y de Eso 64 bits. también, cierto. Y claro, o sea, eso repele. O sea, si yo solamente conociese de temas de marketing, de finanzas, etcétera, y tú me hablas en ese lenguaje, pues no eres de mis amigos. Sí, estás hablando en un idioma muy, muy Claro. diferente y no serás de mi círculo seguro. Entonces, número uno, o sea, el CEO y la mayoría de los directivos saben que la tecnología es un componente muy importante, no solamente para que su organización se mantenga, sino además para que sea competitiva. Con lo cual, tenemos una oportunidad muy importante de convertirlo en estratégico. Número dos, creo que el CEO tiene que aprender, como siempre lo hemos dicho, a hablar en el idioma del CEO y pero ser además su compañero, de la misma forma que lo hace el de finanzas. Y el de finanzas recuerda que no es porque tenga presupuesto, el dinero no lo tiene el de finanzas. El de finanzas es un controller dentro de la organización y una persona que ayuda a habilitar, ¿sí?, en la parte de gestión de presupuestos y la gestión financiera. Entonces, un CEO debería estar copiando cada uno de los pasos que da un director financiero. El tercer punto que te voy a comentar, que a mí me está llamando mucho la atención y que tal vez ya llevo observándolo, pues tal vez unos 2 años, en revistas como por ejemplo la Harvard Business Review, que es una revista que está orientada totalmente a directores de organizaciones, a los que han hecho un MBA, etcétera.
ya hay mucha publicidad de los fabricantes diciendo cosas como, por ejemplo, pásate a la nube. Sí, pero se la están diciendo al directivo, se lo están diciendo al que dirige la organización. Además, le está diciendo cosas como, olvídate de la complejidad y lo difícil que son los departamentos de TI y pásate al cloud computing, en el que ya no te va a molestar el DTI, básicamente, ¿no? Entonces, y ellos empiezan ya, los directivos, a tomar decisiones y a tomar decisiones de informática porque pareciera muy fácil. Piensa que la nube, contratar, por ejemplo, los servicios que ofrece tanto Microsoft como Google, por ejemplo, están a la distancia de una tarjeta de crédito, ¿sí? Y ya son servicios de correo electrónico que además independientemente, no necesariamente la empresa, sino que independientemente ya venimos utilizando desde hace 10, 12, 15 años que tenemos correo electrónico en la nube con servicios como Hotmail o como Gmail o cualquiera de estos. Entonces, los directivos ya empiezan a tomar ese tipo de decisiones cuando no se sienten acompañados por el CEO. Sí, pero entonces lo que yo he entendido, y vamos a ver si es por sintetizar, el CEO tiene que ser capaz de entender las tecnologías para tomar decisiones y el CEO tiene que ser capaz de entender el modelo de negocio que tiene mi empresa para saber dónde puede realmente ayudar, o bien para innovar o bien para reducir costes, que son las dos funciones que le van a pedir fundamentalmente. Es justamente lo que he dicho, o sea, un CEO cuando va y hace un MBA aprende de finanzas. Entonces, también tiene que aprender de tecnología. Lo mismo el financiero aprende de planes de negocio y planes estratégicos de negocio. Lo mismo tiene que hacer el DTI también. Bien, entonces tenemos un CEO que además entiendo que hay que ser cada vez más información, Chief Information Officer, que tecnología. Tenemos que entender que no es que haya que separarse de la tecnología, habrá que dejar la tecnología a los especialistas y ser capaces de entender que lo que necesita el negocio es información, de forma adecuada y en el tiempo adecuado. No vale dar la información tarde ni la información mala. O sea, tiene que tener calidad y tiene que tener inmediatez. Pero eso nos lleva a tener un CEO más especialista, más generalista. ¿Los CEOs que tenemos hoy en día están preparados para eso? ¿Hay que reprepararlos? ¿Qué hay que hacer? Pues son dos preguntas. La primera, sí, nos lleva hacia un CEO que tiene que entender un poco más de negocio. En una conferencia reciente escuchaba al director de un periódico bastante importante de Cataluña comentando que él no se imagina un director de marketing sin un director de tecnología al lado. Porque todo el marketing que se hace hoy y la gran mayoría y hacia donde se está moviendo es hacia la tecnología. Entonces piensa que es un CEO que no es que sepa programar, no es que sepa instalar un sistema operativo, es un CEO que le va a ayudar y que le va a ayudar a entrar a la tecnología, pero ahora que estamos refiriéndonos a tecnología también con redes sociales y que estamos refiriéndonos a que el hecho de que puedan tener un blog, de que puedan hacer email marketing, sí, de que pueda contratar servicios que están en la nube y que los puede integrar dentro de los procesos de desarrollo de negocio. En la segunda parte, efectivamente, el CEO tiene que entender mucho mejor la organización y no especializarse necesariamente en la tecnología, más en la parte transformadora que puede hacer la tecnología. Ese es el cambio. Y los CEOs, si están preparados en este momento, yo te diría que no. Es una pena, pero no. Mira, en el último congreso que hizo ITSMF, tuve la oportunidad de hablar con unos 14 CEOs, cuando estábamos hablando para la mesa redonda, y muchas de las respuestas que me daban los CEOs, te voy a dar algunos de los grupos, tres, cuatro me dijeron que ellos no estaban autorizados a hablar en nombre de la organización. Entonces, desde esa perspectiva, tanto yo creo que ni la organización ha entendido lo que es un CEO, ni el CEO ha entendido lo que es su propio papel, porque no me imagino si una posición directiva que no tenga permiso de hablar representando a la organización, cuando me estoy refiriendo además a organizaciones que se gastan millones de euros en promoción y publicidad para que estar en el top of the mind, ¿sabes? En la mente de las personas.
Otro grupo, por ejemplo, me decían que estaban tan inmersos en distintos proyectos, y te estoy hablando de gente que además con la que tengo una confianza muy directa, con lo cual me estaban diciendo la verdad, estaban tan metidos en proyectos que no tenían ni una hora para salirse de su oficina. Con lo cual seguimos sin entender qué es lo que hace realmente un CEO, porque un CEO no está tan metido en el proyecto, está dirigiendo y viendo los cuadros de mando para entender cómo van las cosas y poder redirigirlas, pero cuando me lo explicaban me parecía casi que estaban diciendo que estaban programando, ¿sabes? Y poniendo líneas de código. Bueno, entonces creo que estamos un poquito lejos. Bien, no, el panorama no está muy, no es muy alentador, pero te voy a hacer una pregunta ya mucho más directa. Eres CEO. Yo voy a entender que, dado que tienes una extracción tecnológica, entiendes tecnología y como CEO eres capaz de aplicar tú, en tu caso, ese criterio que hablábamos de, o sea, aplicas el criterio en tecnología para tomar decisiones en tu compañía. ¿Tu CEO entiende el negocio? ¿Tu CEO es capaz de entender el negocio de Tecnofor? Se esfuerza muchísimo y evidentemente lo además lo forzamos mucho para que entre. Pero te voy a decir que trae algo en los genes que es muy tecnológico y que en muchísimas ocasiones se le olvida. Es el mismo tema de cuando nos hemos metido al bosque y estamos viendo tantos árboles y nos golpeamos con los árboles, que olvidamos el bosque en el que estábamos metidos. Es más, te voy a dar un ejemplo. Hemos instalado un programa de facturación en los últimos 2 años que, bueno, después de distintas decisiones creímos que era el que teníamos que tener. Luego nos hemos enterado que no nos gusta y tal. Y entonces nuestro director de tecnología dijo, bueno, pues esta vez lo voy a elegir yo. Entonces, claro, como puedes ver, sí, nos hemos desenfocado, ¿no? Al final del día. Luego de una conversación rápida ya retoma otra vez el tema, pero como bien dices, yo tengo ambas posiciones, tanto la parte de la visión de tecnología como la visión de negocio, más por el puesto que tengo. Seguro que si me hubieran hecho CEO estaría pensando directamente en la tecnología y en cómo se tiene que conectar. Por ejemplo, otro ejemplo que te podría dar es, hay algunas organizaciones que son fabricantes de CRMs y de ERPs que, por ejemplo, nos han contratado para que creemos alguna formación y enseñemos a su departamento comercial de cómo vender un CRM. Como bien sabes, el usuario final de un CRM, quien realmente necesita un CRM, es el departamento comercial o es el departamento de marketing, por ejemplo. Entonces, una de las actividades que enseñamos a hacer es a no involucrar al de tecnología, a tratar de saltárselo, porque, por ejemplo, lo que ocurre en la mayoría de los casos, y además de esto hay muchísimos libros en el mercado que puedes encontrar, como de cómo hacer una buena demostración, etcétera, ¿sí? Lo que ocurre es, si estás enseñando las bondades de un CRM, lo que puedes hacer, registrando oportunidades, etcétera, y si está ahí el director de tecnología, pregunta si se puede conectar a la base de datos que él tiene y pregunta cuál es el formato con el que se intercambian los datos. Y entonces lo que hace es destruir totalmente el escenario en el que se está hablando de los beneficios que se podría tener al negocio. Claro. Con lo cual, lo que se intenta es que no participe de la reunión. Es evitarle justamente por eso, porque realmente no le acompaña en el negocio, sino que tiene esa sensación de que seguramente a mí me llamaron para preguntar si esto era 64 bits o era 32 bits. Yeah. Bueno, una última pregunta y a ver si... Con el panorama este que hemos pintado de formación, la relación CEO, la relación CIO, y teniendo en cuenta que en España el 90%+ de las empresas son pymes, ¿qué trabajo hay que hacer desde ITSMF, desde formación, desde los profesionales, para hacer que las pymes sean capaces de utilizar las tecnologías para ser más productivos y más competitivos? Porque entiendo que si no conseguimos eso, vamos mal. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto? Bueno, las pymes son más que productoras de tecnología, creo que son usuarios. O sea, no es la idea de lo mismo que hace una gran empresa que quizás se compra un ERP y hace una personalización que quizás equivaldría al 100% o al 200% de la base con la que ha comprado.
Una pyme normalmente tiene una cantidad de paquetes y de soluciones paquetizadas de las que puede tirar. Depende, evidentemente, del tamaño de esa pyme que hablamos. Que entiendo que todas esas soluciones paquetizadas son las que son idóneas para pasar al cloud. Pues bueno, muchas de ellas, claro. Sí, efectivamente, para una pyme muchísimo es más rápido subirse, claro, al cloud, tiene muchísimas menos implicaciones coger su correo electrónico y subirlo, por ejemplo, que es el de los más rápidos que se pueden hacer, pero seguramente tenía muy poco personalizado versus una gran organización, uh-huh, que de hecho sería una de las que más se beneficiaría al final del día al moverse, pero seguramente que tiene una cantidad de reglas y de programas y de desarrollos que ha hecho alrededor de sus herramientas. En el caso de la pyme en particular y de los beneficios y de cómo debería alinearse con todo este caso de la tecnología, es pudiendo básicamente entenderla y viendo lo que puede hacer con la tecnología, porque tiene una capacidad maravillosa de reacción, ¿sí? El proceso de compra es rapidísimo y el proceso de adaptación es muy rápido, e incluso el del aprendizaje es muy rápido. Yo creo que ahí tiene una gran oportunidad. Evidentemente, dependiendo de qué tamaño de pyme es, o sea, no es lo mismo si tienes una pyme de 10 a que si tienes una pyme de 150, uh-huh, es más me que pi. Sí, tendrá un departamento o no de tecnología, ¿no? Muchas de las pymes pequeñitas lo que tienen es más que nada servicios outsourcing, uh-huh, y eso, con eso lo que quiero decir es que es organizaciones o personas en las que confía, y las que son más medianas, pues sí tienen sus pequeños departamentos de tecnología, donde creo que ahí es donde está una oportunidad maravillosa de verdad para que el CEO o aquel que han puesto de responsable de tecnología pueda trabajar de la mano al lado justamente de los que están desarrollando y llevando adelante el negocio. En la pregunta de ITSMF, nuestra misión es hacer difusión de todo lo que tenemos y hacer difusión para específicamente de la parte de gestión de servicio. Gestión de servicio implica tener servicios disponibles, uh-huh, y para eso empezando por la definición de servicios. Muchas veces y en la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando estamos en los cursos en formación, nosotros preguntamos si alguien sería capaz de decir cuántos servicios tiene en su organización de servicios de tecnología. ¿Cuántos ofrece? ¿Sabes? Que dé un número, 15, 12, 37 o 121. Y no somos capaces, ni siquiera en una pyme. Entonces, pues solamente el empezar por organizarnos, por ordenarnos, para asegurarnos de tener los servicios disponibles, que es lo que tenemos que hacer. Toma en cuenta que una pyme, puede ser que le llamemos pyme por el tamaño, el número de personas que tenemos, no necesariamente por la formación, uh-huh, por la facturación, pero adicionalmente las pymes ya no venden en el barrio, ya las pymes venden en todo el planeta, claro, con lo cual están necesitando servicios globalizados. Eso es. Desde esa otra perspectiva, ahora yo creo que tenemos que trabajar también con el CEO, con el dueño, quizás con el director de esa organización, para que entienda esa capacidad que puede tener de vender en todo el planeta, de hacer uso de la tecnología y cómo la tecnología realmente le puede potenciar. Un ejemplo muy muy rápido es lo que podríamos hacer explicándole, por ejemplo, al director de una empresa qué puede hacer con un móvil, con un smartphone. Sí, de cómo puede llevar su organización a tener una aplicación, por ejemplo, y cómo se podría ver beneficiada. Esas son preguntas que son muy muy simples si la planteas inmediatamente, pero cosas que directamente una pyme no se hace. Bueno, Marlon, estaríamos hablando de formación CEOs, CIOs mucho más tiempo, pero yo creo que ha estado bien, hasta aquí la cantidad de opiniones que hemos obtenido. Y nada, darte muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado